14 de marzo se iban a entregar los premios Razzie a lo peor de lo peor en el cine, pero por cierta pandemia se tuvo que postergar este evento, hasta que el 16 de marzo se filtró a internet de manera oficial y completa toda la lista de ganadores al certamen que ningún actor, en serio, certamen del que ningún actor o director desearía participar. Quédense hasta el final para saber quiénes fueron los desafortunados ganadores de los premios Razzie del 2020. Seré puntual con cada categoría. Empecemos con el Razzie de la Redención. Este premio se le otorga a aquella persona que luego de muchos bodrios en el cine, al fin pudo hacer un buen papel. En este caso, el Razzie va para el legendario Eddie Murphy por la película Dolemite Is My Name. Murphy dejó atrás a personajes como Keanu Reeves y Adam Sandler que ya habían limpiado sus nombres con mucha antelación. El Razzie a peor falta de respeto por la vida humana y la propiedad pública la ganó Rambo Last Blood. Y por alguna razón mágica, Rambo le quitó este premio a cintas como Hellboy y Joker, la cual no sé por qué estuvo nominada, pero bueno. En peor remake o secuela, tenemos nuevamente a Rambo. En peor guión y con todos los deshonores posibles, tenemos a Cats. Cinta que irónicamente tenía un buen rumbo y desarrollo que fue mermado, pero bueno. Creo que está de más decir por qué se mermó su desarrollo y rumbo, ¿verdad? El horror tiene rostro. En peor director tenemos a Tom Hooper, quien alguna vez ganó un Oscar a mejor director, ahora simplemente será recordado por arruinar la idea original de Cats y destruir la dignidad de varios actores con sus instintos felinos. En peor dupla o pareja en pantalla, y para sorpresa de nadie, tenemos a todos, y digo, a todos los gatos de la cinta Cats. No hay mucho que criticar. En peor actriz de reparto tenemos a Rebel Wilson por su papel de Bombonachona, y en peor actor de reparto tenemos a James Corder por su papel de Bustopher. Y Zip, ambos trabajaron en Cats. En peor actriz tenemos a Hilary Duff por su papel de El asesinato de Sharon Tate, mientras que en peor actor tenemos a John Travolta por sus dos trabajos en The Fanatic y Trading Paint. ¡Muy bien, premios dobles! Último, pero no menos importante, y sin embargo, no menos deshonroso, el Razzie a peor película se lo lleva, y sin muchos méritos, la película que nadie pidió, y sin embargo, llegó a los cines. Me refiero a... la película que... ¡Ya cómete la maldita naranja! Cats. Cats ganó con todos los deshonores posibles este Razzie, convirtiéndose no solo en la peor película que hayamos visto en la década pasada, sino que también es la cinta que más premios Razzie acumuló, siendo 6 en total. Luego le sigue Rambo, aunque sinceramente no hizo tantos méritos y tiene un poco más de decencia que Cats. Sus dos Razzies lo delatan. Bueno gente, me retiro. Luego de ver estas prestigiosas cintas, apenas si puedo decirles las reglas. Suscríbanse, denme like, activen la campana de notificaciones, síganme por las redes sociales y ya. No puedo. Debo lavarme los ojos con ácido lo más antes posible. Cats me dejó secuelas que dudo mucho puedo olvidar. Ay. Este fue su amigo el Sam quien les dice jamás, pero jamás vean Cats. Hasta la próxima.